Del libro del profeta Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, en marcha, caminemos a la luz del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Vamos alegres a la casa del Señor. Por mis hermanos y compañeros voy a decir: la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Vamos alegres a la casa del Señor. Evangelio según San Mateo. Cuando hubo entrado en Cafarnaún, se le aproximó un centurión y le rogó diciendo: Señor, le dijo, mi criado yace en casa paralítico, con terribles sufrimientos. Dícele Jesús, yo iré a curarle, replicó el centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Con que lo digas de palabra, mi criado quedará curado. Porque también yo, que soy un subordinado, con soldados a mis órdenes, le digo a este vete y se va, y a otro ven y viene. Y a mi siervo digo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: os aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga esta fe tan grande. Y os digo que muchos vendrán de oriente y occidente y tomarán su lugar en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos.